el día de hoy en Mediodía Criollo. ¡Eso! Por los 71 cheques de Cecilia Barraza. De mi brazo desde tu caricia sacado de una mujer, yo viviré dicho y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con su salvo rayo de luz nos alumbra los dos, en aquel cielo, en el tan puro amor. La vida tan solo para mí transcurre, y continuo mi bien. Y porque ha sido tú mi amor, la que vino a crear en mí. Con esas palabras que grato resuena, de mis oídos cual arrullador, el murmullo de besos y palabras llena de pasión voraz. Y vivo en el instante, una pasión vino y este no desvelo mi bien. Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Esa niña hermosa que son un cariño, la dicha de conseguir. No sea malita, ven dime que sí. Necesita de cantar continuo, desvelo mi bien. Acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la dicha de conseguir. No sea malita, ven dime que sí. ¡Epa! Y ahora por esa lechita, del tamañito de Cecilia. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Cecilia, mi buena carana! Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. ¡Dice! Mechita, tú eres mía, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas subir más. Mechita, tú eres bien linda, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no te hagas sufrir más. ¡Epa! ¡Y que siga la jarana! Que ya no es de mediodía, es hasta la tarde. ¡Buenas tardes, criollos! ¡Ajá! ¡Oiga! Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. En toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El braciso sol ardiente, divina de plata el Perú. Montevideo, su cerro, su papá tiene. Mamacita, solo contigo me voy. A gozar de tu eminencia negrita, tuyo, tuyo, tuyo soy. Cuba, zambita, también voy a gritar, latando de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mil para mañana. También voy a gritar, la tanto de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mis para mañana.
Oiga. Su cargamento de canciones, lleno de alegría y emociones, mediodía criollo llegó. Mediodía criollo llegó. Thank you.
aplauso muy fuerte para ellos. El grupo de baile de Mediodía Criollo, dirigido por José Durán. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bien! Bueno, muy bien. Ay, ese es el son de los diablos. Han hecho contrapunto de Zapateo, creo también han hecho Zapateo, sí, cómo no. Y ahora, ¿cómo? ¿Foto o qué? Y ahora voy por la foto, pero por nada más. Ahora quiero presentar a un grupo, no un grupo, un dúo conformado por esposos. Y como todos sabemos, ahora muchos esposos no se llevan bien, muchos esposos pelean, se reconcilian, cosa que me parece muy bien, sea por los hijos, sea por el bienestar de la familia, y porque todo camine en paz, ¿verdad? Pero esta vez sí se van a sacar el alma. Se van a sacar el alma Norma y Guillermo, el dúo de oro. Adelante, en un mix tipo Pimpinela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tiempo... Es el momento, Ceci, querida, de poder decir aquí en el escenario lo que quiero decirle en casa. A ver. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Ustedes que... Ay, ustedes que parecen una... No, perdón, pero ustedes parecen una pareja feliz. Parece. Que se ama, que se adora. Parece. Pero eso solamente en los TikTok. Nada más. En las redes, nada más. Ceci, después, la está que, esa carita, Ceci. Sí, no. el juicio de alimentos, la saca de vuelta. No puede ser así, pero no importa, vamos a dejar porque esa es parte ya de nuestra idiosincrasia. Así que vamos con el dúo de oro, adelante, bravo. Porque yo sé que muchos se preguntan si somos algo. Ya lo dijo Ceci, sí, fuimos esposos. Y yo quiero contarles, a ver. Coquito, ponme la nota que ensayamos toda la semana. Gracias. Se los presento. A Coco, no a ti. Ese hombre que ustedes ven aquí. Yo. ¿Por qué lo aplaudes? Que parece tan galante, tan atento y arrogante. Lo conozco como a mí. Ese cuarto de hombre que tú ves ahí. ¿O se cree que es una pollada? Que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer reír. Ahora sí, chicas, ayúdenme. Mi querida Claudita, para todos, vamos, Katherine, Milagritos, todos, le decimos: es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, ni un sol. Mujer interesada, mereces el desprecio, que por buscar el lujo tu hogar lo abandonaste. Ahora ya convencida de lo que ambicionaste, vienes arrepentida a implorarme perdón. ¡Arriba los hombres! ¡Qué pena me da mirarte cuando me... ¡Qué pena me da saber cuánto has perdido! No quiero verte, será mi olvido, tu mayor castigo. No quiero verte, mejor la muerte que volver contigo. ¡Muchachos, todos! No quieren verte. Yo creo que pueden salir mejor, señores, con confianza. ¡Arriba! No quieren verte.
mejor la muerte que volver contigo. Si tú te dejas arriba. Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal. Ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal de la calumnia y la maldad. Se acabó, nos vamos a un corte comercial y volvemos en Mediodía Criollo. Gracias. ¿Corte? ¿Un corte? Teresita me ha dado el permiso para que yo... Era talador. No, lo siento. Así que rapidito. Y ahora quiero cambiar de generación. Porque hay una canción que no es un vals, pero como yo soy criollaza, yo la canto en vals. Y quiero hablarle a un jovencito. O sea que ya te dijeron viejo, Coco. No, Coquito será joven toda la vida. Pero él es mi sobrino. Mira el otro. Ponme, Pedrito, la nota que ensayamos hoy día. Yo sabía que eras el terror de las teclas. Ya fuiste, Guillermo. Aléjate. El terror. Quiero contarles qué pasó con nosotros y por qué nuestro matrimonio fracasó. Porque fracasó. Fracasó por culpa de que... No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor. Ni un minuto. O sea, flash. Habla bien, muy bien. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte en un ser superior. Guillermo dice que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir. Que piensa que sabe todo de la vida y no sabes vivir. Chicas, conmigo. No quiero ni debo dar cuentas a nadie. Yo soy como soy. La puerta está abierta. Te vas o te quedas. Es tu decisión. ¡Afuera! ¡Se va! Yo he visto a más de uno. A más de uno. Pero en especial a ti, el que tiene la gorrita. Porque Alfredo. Oye, señor alcalde. Alfredo Aguirre es un caballero. El señor alcalde. Yo te vi. Te vi que me dijiste. Vete, que me dijiste víbora. ¿Algún problema en tu casa, señor alcalde? Tú eres como este. Y como este chibolito que está acá también. Que cree que hablar fuerte es tener la razón. Alfredito, tú eres mi amigo. Pero me lo dijiste. Eres un cobarde. Oye, oye, oye. Alfredo, enano inseguro. Oye. Hombre de cartón. Ahora sí, todas las mujeres. No quiero escucharte, ya ha sido bastante. Soy yo el que me voy. ¡Fuera! 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 ¡Se vaya! ¡Se vaya! ¡Me voy, me voy! ¡Afuera! Veremos ahora que te quedas sola. Si sirvo o no. Coquito, ha dicho que me quedo sola. Jamás ha dicho. No me hagas reír. Termina la farsa. Eres un... Por favor. Yo quiero decirte que tú eres un James Bond. O Pokémon. O no te das cuenta que hasta para irte, ¿qué le falta? Te faltaba. Crees mal porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Díganselo, ardiente. No sabe. Falsa amante ardiente. Tú te sientes valiente porque a tus amigos le cuentas historias que ni te las crees. Ardiente. Y te tiemblan las piernas cuando una mujer... Ya. A lo Pimpinela. Ya. ¿Qué? Te sale igualito. Cuando una mujer... Mantén tu distancia. El dengue.
Cuando una mujer, querido amigo mío, te pide... Uno, dos, tres. Lo que tú quieres. Plata, plata. Plata nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Melodía Criollo. Vuelve, Melodía Criollo. Bienvenida, Cecilia. Felicidades. Que sean muchos años más. Sí, bravo, bravo. Caliente, caliente. Esas son las parejas que hoy están de moda. Desafortunadamente, bueno, acá lo tomamos a broma, es una parodia en realidad, pero cuidado, cuidado, cuidado con víbora. No, jamás, jamás aceptemos términos así. Jamás aceptemos lo que ahora... Lo hacemos en broma, por supuesto. Muy lindo. Bien, bien, chicos. Venga, porque hay que agarran el mazo ahorita. ¡Bien! Ah, o sea que lo hacen para facturar. Lo hacen para facturar. Yo no sabía. ¿Ahora es así? Ah, no, mañana me consigo un viejo, pero... Un Duda Sugar, ¿cómo se llama Duda? Sugar, Sugar Duda, ah, no sé, esa vaina. Ya bueno, así, Daddy Sugar. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, han pasado por aquí, por este programa, desde que se inició, hace muchos años atrás. ¿En qué año, Teresa Blanco? En el 98, 1998, con Helen Burhum. No sé si vino, si está, no lo sé, por ahí debe estar. Helen Burhum, después la conducción estuvo a cargo de Rosa Flor, luego pasó a las manos de mi querida, qué linda, de Claudita Aguirre, al lado de Marco Romero, ¿verdad? Y bueno, y esos fueron 4 años, los 4 primeros años. Al 5º año llegué. Y me quedé 5 años, me quedé 5 años con ustedes y ya luego, bueno, ya cosas de la vida, nos separamos, pero ahora es el reencuentro, aunque sea por una corta temporada, pero vamos a reencontrarnos de todas maneras. Bueno, como les decía, desde esa época han salido nuevos valores, jovencitos que ahora, o jovencitas que ahora son ya mamás, inclusive abuelas. Increíble, porque empezaron muy, muy pequeñitas. Que es el caso de Mayra Guzmán y Emily Castro, que ahora vienen para cantar a dúo. ¡Adelante, chicas! ¡Mayra! Y Emily, ¡adelante! ¡Por favor! A paso ligero, como diría. De paso más chévere. ¿Dónde está? Ahí está. Gracias, gracias, Mayra. Y gracias, corazón. Muy bien. Son excelentes voces, talentosísimas ellas. Continúan con su carrera y siempre y cuando exista el apoyo, no solamente de TV Perú, sino el apoyo de muchas radios, de muchos locales, ellas seguirán cantando, cantándole al Perú. ¡Vamos! ¡Adelante, chicas! ¡Bienvenidas! Secreto seguiré escondido, eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá.
escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Buscar mi amor debido al sistema. Solo sé que estoy confundida, que con tantos problemas. Pero hazte saber que yo te amaré hasta que me muera. Sé que extrañarás la felicidad que siento en mis brazos. Sé que extrañarás esas cosas que solo tú me has dado. Solo por cambiar este gran amor me rumbo el fracaso. Quiero ser de ti siempre amanecer y jamás ocaso. Antes de partir por última vez, dime que me quieres, para no sentir que si tú te vas nuestro amor se muere. Antes de partir por última vez, abrázame fuerte, morir sin verte. Antes de partir por última vez, dime que me quieres, que si tú te vas nuestro amor se muere. Antes de partir por última vez, abrázame fuerte para no sentir esa soledad de morir. Estamos llegando casi al final de esta fiesta de peruanidad. Luego iré con ustedes. Ya me despeiné, se me salió todo el moño, qué sé yo. Bueno, estoy aquí. Espérate que acá. Yo me voy moviendo. Usted no se preocupe que yo soy chiquita, no tapo a nadie. Primero, me voy a sentar por aquí. Porque estoy nada más y nada menos que con los herederos de uno de los grandes guitarristas, de los grandes hombres de nuestro criollismo. Me refiero a los hermanos, en este caso, los hermanos Lucy y Osquitar Avilés, hijos de don Óscar Avilés, primera guitarra del Perú. A ver, se me ve bien así, no sé, ya, bueno, no importa ya. Bueno, quería saber, sé que estás muy emocionada, Lucita. La verdad es que sí, Cecilia, el hecho de estar acá en un reentré tuyo, que sabemos que viene con muchas ganas, que va con muchas ganas, y que el público
lo recibe con el cariño con el que tú lo brindas, eso realmente me llena de satisfacción y de alegría. Mediodía Criollo, ¿cómo es la vida? Yo no sé si es que todo es cíclico, pero todo va dando una vuelta y regresa Cecilia Barraza para estar al frente de este programa. Sí, bueno. Oscar, querido. Sí, ahí, pues, Oscar. Lo más cerca a ti. Yo estoy feliz. La voz igualita a su padre. Bueno, sale así. Yo estoy feliz de estar aquí. De estar aquí en la nueva etapa de Mediodía Criollo. Y pido un aplauso fuerte para el programa y para Cecilia Barraza. Y quiero, por favor, hacer extensivo ese aplauso para Teresa Blanco, que es la productora general. Teresa Blanco, que trabajó al lado de Mari Alonso, que ahora se une. Yo paro uniendo a la gente. Ahora no ha venido simplemente porque nos queremos, porque nos tenemos mucho, por mucho amor, ¿verdad? Porque ya después se va, cada uno se va por su lado. Bueno, yo quería, justo los he reunido, porque acá estoy con mi hermanito Miguel, por favor, mi hermanito precioso. ¡Miguelito Barraza! Ahora hay un gracioso que no quiero decir su nombre, pero me ha puesto Miguelito el Barraza. No, eso era antes, ahora estoy plantado. Ahora está plantado, pero en cerveza, ya nada más. Bueno, y al otro lado, acá está mi hermano Carlos, que yo después voy a ir a tu lado. Me acomodan una silletita después para estar al lado de él. Carlos, admirador de tu padre, admirador de la marinera, de la jarana limeña, de la marinera limeña. Para él no hay otra cosa más linda que la marinera limeña. Te digo una cosa, sí, era dime. El género preferido de Oscar Avilés, pero ¿seguro? La marinera de Lima. Seguro, sí, esas sí, tres sí. De jarana y luego la resbalosa y la llamada fuga y la... Madre, que no tenían cuándo acabar. Chicos, de una vez no vamos a esperar mucho. ¡Ah, perdón! Me estoy olvidando del escritor. Me estoy olvidando de... ¡Ay! Él ha sido un admirador de... Tengo que traer a mis admiradores de toda la vida. Él ha sido... Él se llama Luisito. Él es Luis Rodríguez Pastor. Tiene un programa en Filarmonía que se llama Malambo y se transmite todos los sábados, me parece. Y es buenísimo. Es un gran investigador de nuestra música negra peruana, sobre todo, de la música afroperuana. Y está aquí con un libro especial que... ¡Ay, me da vergüenza! Pues bueno, ya después ya... No, después me lo das, después hablamos un cachito después de eso. Sí, de Mario Vargas Llosa, donde, bueno, se refiere a mí con mucha generosidad. Bueno, empecemos ya, la jarana. Hablando de Lima. De marinera de Lima, sí. Tenemos una marinera de Lima especial para esta fecha. A ver. Vamos. Marinera de Lima, señores. Toma. A mi juego me llamaron. Oído. Marinera para Cecilia Barraza. Gracias. Toma ahí. Qué bonito. Esa. Entra si quieres comer arroz. Toma. Voy con todo. Ahora. Vamos. Por ser día de tu santo. Cumpla muy felices. Ay, 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 sin ninguna novedad. Ay, 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 por ser día de tu santo. Eso que tú has dicho. Ay, 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 eso es muy cierto. Vamos, lo que tú has dicho. Ay, 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 eso es muy cierto. Como sacarse un ojo. Y hay que darse dentro si quieres saber. Eso que tú has dicho. Ay, 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 eso es muy cierto. Eso es muy cierto, santo. Ay, 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 ¿quién te lo ha dicho? Eso es muy cierto, santo. Ay, 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 ¿quién te lo ha dicho?
Pucha, aguantamos esas tres de jarana, esas, ¿no? Vamos a darle un espacio porque tenemos que terminar como se debe. Vamos a continuar para hacer un espacio y seguimos con la resbalosa, ¿verdad? Y luego con la fuga. Vamos. Mi hermano Carlitos, mi hermano mayor, somos tres, solamente es tu micro. Mi hermano Carlos, Carlitos, mi hermano mayor, que está... Vamos. ¿Cuál es ese mítico amor a lo nuestro? ¿Dónde está la razón misma de este encantador misterio? Es y será inacabable este bagaje antecesor de vídeo celeste, de los Vicentes, de los Abelardo, de los Acosta, de la Chabuca, de las Maguiñas, de los Otero, de los Polo, de los Pepes, juglares de Portento, de los Jaires, de Julianes Caberos, de Avileses, de Rufinos los Chavos, de Telmo Fuentes, en el Tipuani, de San Carlos, de los Urquizo y de los Reyes, del Centro Musical Unión, de los González y de los Ascues, de Pititi, de los Alvaritos y de los Celada. ¡Bien! ¡Luego! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Venga, venga! Hermana mía, aparente frágil y diminuta, y a la vez grande y preciosa como nuestra tierra peruana, en tu ser intenso también se entrelazó en tu canto y en tu encanto lo que amas y también la lloras, la lámpara azul de la niña guriana, los eternos dados de nuestro sufriente cholo de Santiago de Chuco, de Pablo y su mirar sin fin en el mar de la Isla Negra, del bate de Camagüey, del tengo, tengo, vamos a ver lo que tenía que tener, y de Miguelito, nuestra sangre, que nació con una sonrisa, de Julita, la que nos alumbró y te dio la vida, al piano sentada, cantando de verde mar, a mi padre el marqués, que con su pasión por esos tonderos y golpe tierra, cantándolos con a dúo con nuestro querido tío Alejandro Barraza. Echa, sigue, sigue. Fuga. Sigue la marinera. Estrellas luminosas, conjunción de ídolos populares, nutrieron tu interpretación, que tiene fuerza comunicante, incontenible como la mar, y que con su eco llega al cielo. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! Por aquí, por favor. Vamos con la resbalosa. Ah, un momentito, por favor. Mi hermano, y sigo yo porque soy el... Y después sigue Cecilita. Yo solamente un chistecito así suave nomás, como no de doble sentido ni nada. Eran dos judíos que estaban, se fueron a comer a un sitio carísimo, frente al mar. Pidieron lo mejor, vino, decir, ya no, ya. La cuenta, por favor. Oye, un cuentón, hermano. Jacobo, ¿quién va a pagar esto? Tú. No, tú, no. Y así estaban discutiendo. Hacemos una cosa, Jacobo. Mira, nos tiramos al agua. El que sale primero paga la cuenta. Los dos se ahogaron. Bueno, muy bien. Vamos a tumbar. La resbalosa. ¡Ajá! ¡Oído! ¡Qué bonito amor! Bonito amor tiene Mediodía Criollo. Un aplauso, sí, para Mediodía Criollo. Vamos, 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 vamos. Eso es, eso es, eso es, eso es. Pim, 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 pim. Pim, pim, San Agustín. Vamos. Pim, 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 San Agustín. La gallina pupujada puso huevo en la ramada, puso uno, puso dos, puso tres y puso cuatro, puso cinco y puso seis. Al seis, al seis, al seis, ¿y qué beberemos? Al seis, al seis, al seis, una copa de... Súbela para arriba, vuélvela a bajar. Vamos a ver, dijo un ciego, si vamos a...
Cecilia, entra.